Hello, Majo. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. Oh, very good. No, la verdad, no, so-so. Not so-so. Are you sick? ¿Anda un poco enferma? No, estrés nada más. Oh, I imagine. Part of the day, parte del día, part of the day. It's normal to be stressed sometimes. El que no se siente estresado algunas veces es de otro mundo. ¿No practica ningún deporte usted o algo, algún pasatiempo? No, nada. Fíjense que como los sábados y domingos no trabajo, ahí sí, me vivo cerca del turicentro Ichanmichin, ¿conoce? Oh, sí, fui a Perú hace muchísimos años. Estoy hablando quizás de unos más de 15 años. Ah, pues yo vivo cerca de acá porque soy de Zacatecoluca. Entonces, ajá, me he agarrado el hobby que los sábados y los domingos sí voy a trotar todas las mañanas allá a Ichanmichin. Oh, ¿en serio? ¿Adentro del turicentro? Sí, sí, sí. Oh, qué bueno, qué bonito. Está bien remodelado, me imagino, ese lugar ahora. Yo quizás, haciendo un cálculo, tengo como unos 17 años quizás de no ir. Fue la única vez que fui. Pues ya tiene bastante tío, ya está mejor todavía. Hace tiempo, la verdad. Está bien, Daniel. Está bien, ya leí tu mensaje. I read your message. Sí, sí, debe estar bastante mejorado. Ahí son aguas naturales, ¿verdad? 100%, sí. 100%. Es bien heladito. Es bien helado y es bien fresco. En... es el único lugar que es fresco, quizá. De Zacate. Y del hospital para arriba, porque ya estamos hablando que está cerca del volcán. Oh, ya, ya hay altura. Del Chinchonte. Sí. Sí. Interesante. Pero entra carro bajito ahí a esa zona. Sí, ya están bonitas las calles. Está pavimentada la calle hasta el balneario. ¿De Ichanmichin, dice usted? Ajá. No, eso tiene años de estar bien bastante bonito. Qué interesante. Sí, bastante flexible. Ahí me manda la ubicación en Google Maps. Ah, sí, hombre. Sí, yo vivo cerca. ¿Qué le podría decir? Como 3 cuadras de por acá. Oh, interesante. Al rato nos vamos. Me gustaría recordar, ¿sí?, ese lugar. Según lo recuerdo, era bastante bonito. Era bastante bonito. Adentro, hoy se puso bastante calmado porque adentro del turicentro ya hay un puesto de policía. Oh, entonces, qué bueno. Cuidan, sí, cuidan bastante. Entonces, pero en sí, la zona, digamos, para entrar, que lleguen desconocidos, no es muy peligroso. Para nada. Ah, ok. Para nada. Porque a un lado, a un costado del turicentro de Ichanmichin está otro turicentro, pero es privado. El dueño es el que fue diputado Bonner. Uh-huh. Entonces se llama Mango Vichay. Oh. Ahí está otro turicentro también de aguas nacidas, las piscinas 2 y las otras son artificiales. Interesante. Pero ese sí ya es privado, ya se pagan, sí, $4. O sea que este San Michel es municipal. Sí. Oh, eso sí. No lo sabía. Qué interesante. Aquí en el lugar donde yo vivo tenemos 2 piscinas municipales también cerca de la cancha. A ver. Sí. Pero no son como polideportivos. No, no, no. Está la cancha, es el campo, ¿verdad? El campo, bien bonito, bien gramadito, y así hacia la zona de abajo están 2 piscinas. Como un mini turicentro. Bien bonito. Yo hace menos de un mes donde fui y súper bonito. Es ahí en Aguachapán, a Eco Parque de Malacatipán, parece. Ya no lo veo. Oh, ahí sí no he ido yo. Ahí por esa zona, el único... Aguas termales. El único lugar al que he ido ahí por esa zona, bueno, a Santa Ana, es Termos, y también he ido a Tecozol, un lugar que es bastante fresco también. Que es, no sé si es en Sonsonate o en Aguachapán, en uno de esos dos lugares. Bueno, como a uno le gusta conocer otros lugares, ¿verdad? Porque imagínate, a mí me queda bien cerquita, bueno, todos los fines por ahí, Chamiche, pero como ya me aburrí, me gusta conocer otros lugares. Eso y es lo bueno. Y bastante gente viene de otros lugares a conocer aquí y bastante lejos. Interesante.
Al rato vamos por ahí entonces. Sí, está bien. Bueno, el 3 de abril es el Festival del Mango aquí. Oh, ah, sí, son en la que abundan los mangos. Aquí es Sí, donde es hacen el cierto. festival, aquí es donde hacen el Festival del Mango. Sí, es cierto. Okay, so we'll pay a visit soon. Okay, Sí. yeah. Okay, everyone, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Rafa. Good evening, teacher. Good How are you? Good evening, teacher. Good evening. Very well, Javier. And you? Thank you. Very good. I am ready. Ready. Class. Excellent. That's the attitude. Hi, Ulises. Yes. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Oh, I'm nice. Here for class. Very good. Hi, Jessica. Hi, teacher. How are you? Okay. Okay, everybody. So, so welcome to today's class. Bienvenidos a la clase de hoy. Welcome to today's class. So let me pass the attendance quickly. Le voy a pasar asistencia rápidamente. Okay. Aida. Claudia, Daniel, it's listening, I guess. Doris, Raquel, Ellenison, Elsie, present, teacher. Harrison, present. Very good. Irma, present, teacher. Nice. Javier. Present, teacher. Very good. Irving? Present. All right. Mayra? Mayra? She's not present yet. Okay, Milton? Yeah, Milton is raising hands. All right. Rafael? Present, teacher. Okay, give me a moment. Okay, Rafa. Santos? Present. Sorry? Present. Present. Ah, present. Okay, Sara. Present, teacher. Mire, disculpe, voy a tener la cámara apagada porque mi internet me está fallando bastante. Okay, thank you for informing, Sara. Gracias por informar. Thank you for informing. Gracias. Ulises. Present, teacher. Nice. Walter. Present. Wendy. Jessica? Present, teacher. Very nice. Hazel? Mauricio? Present, teacher. Okay, Mauricio. Majo? Present, teacher. And Carla? Present, teacher. Okay, excellent. Thank you very much. Okay, very good. So let's start today's class. And well, just to confirm, okay? Just to confirm. I remember yesterday I assigned homework, right? Les dejé una pequeña tarea. I assigned a little piece of homework. I remember. Yes or no? Sí o no? O será que estoy confundido? Or I am confused. No, no homework for today? No hay tarea, no homework? Or yes? I don't remember very well. So Walter, we have no homework. I was sleeping. Ah, you were sleeping at the moment. You were sleeping at the moment I assigned the homework. No, okay. Yesterday. I don't hear. Okay. No, as I remember the do, utilizar el do. Yes, yes, exactly. So at the end of the class do, yesterday. Y, ajá, como un ejemplo, ¿no? De... Yes, it's yesterday at the end of the class, casi al finalizar la clase, les expliqué cómo usar
information questions with the simple present, ¿ok? ¿Cómo usar information questions con el presente simple? Que usamos what, what branch, where, what unit, or who, right? Yes? And I explained, right? Y le expliqué la estructura. En presente simple usamos un verbo auxiliar que decía que era el do o el does. Do or does, right? And that is following. Eso es lo que sigue, ¿ok? Do, do, does, does, do, and do, right? Yes? Dijimos que el does lo íbamos a usar solo para tres pronombres, right? For he, she, and it. Para esos tres pronombres nada más. Y el he podía ser sustituido por el nombre de una persona, Santos, for example. Where does Santos work? O el he por María, por el nombre de una chica. For example, what department does Majo supervise? For example, right? Yes? Y luego dijimos que iba el sujeto, el subject. Okay? In this case, you, you, she, your company, you and you, right? And finally, the verb. Y al final iba el verbo. Supervise, manage, manufacture, oversee, and report. Yes? Y dijimos que la preposición to se le va a agregar en las preguntas, o más bien en este caso, cuando usamos report, le ponemos el to con la pregunta usando who. Who do you report to? ¿Qué sería? ¿A quién reportas tú? Ok, who do you report to? Ese tú quiere decir a. Ok, ¿a quién? In this case, who do you report to? ¿A quién reportas tú? Ok, ya. Yeah. Es solo para recordar, esto lo expliqué ayer. It's just a little review, ok? Very good. And the homework, ¿cuál era la tarea? It was to make questions for these answers, ok? Hacer preguntas para las respuestas que teníamos acá. Yes, esa era la tarea. That was the homework. Did you do it? ¿La hicieron? Did you do it? Or you didn't do it? ¿Cuándo la hicieron? No. No. Okay, I said, no, right? No. Okay, for example here. The answer is, la respuesta es, Marta manages the sales department. ¿Cómo quedaría la pregunta? What department does Marta manage? All right? Yes, what department does Marta manage? La siguiente respuesta es, I supervise the maintenance department. What is the question? ¿Cuál sería la pregunta? What department do you supervise? Okay? What department do you supervise? Okay, continue with the others. Continúe con las demás. Claudio es él, ¿verdad? Así que vamos a usar das. Ok. Le voy a dar 5 minutos. Ok. I will give you 5 minutes for this. And then we check together. Recuerdan la explicación, ¿verdad? You remember the explanation. Yes. Les voy a subrayar los sujetos de cada oración, ¿ok? In this case, en este caso sería, se lo voy a hacer encerrar en círculo, Claudio, right? Aquí el sujeto sería the assemblers. Here, we, right? En este caso sería we en la número 5. Y en la última sería Douglas, el sujeto. Y lo que sigue es el verbo, obviamente. Oversee, report to, manufacture, y trains, ¿ok?
¿Alguien terminó esto? ¿O nadie lo terminó? Nobody finished. Nobody? Okay, it's okay. No problem. Continue. Teacher, solo informarle que dentro de un momento me voy a desconectar porque voy a salir con personal de, voy a ir a Zacatecoluca, de acá del aeropuerto. Okay, okay, no problem. Isn't it possible for you to stay connected, Santos? No es posible que se quede conectado, al menos conectado como oyente. Y apague el micrófono. No. Digo yo para sí, que no pierda los minutos, ajá, porque no es porque usted quiere, ajá. Perfecto. Sí, voy a ver porque a veces ya cuando voy manejando no me agarra señal el teléfono. Ah, ok. Pero de lo posible voy a hacer eso. Ya, para que no pierda los minutos porque si no se van perdiendo minutos, ok. Y no es intencional en este caso, ok. Entiendo, sí, correcto. Ok,
teacher. Yeah, tell me. What is a structuration? ¿Cuál es la estructura? Creo. The structure. Information question. First, primero va la information question, que es what, where, or who, right? Mm-hmm. Or which, I don't know. Después de la information question va el do o el does. En este caso puede ir un sustantivo, como en este caso, what department, es lo que les explicaba ayer, ¿ok? Con el what se puede usar un sustantivo, o con el which a veces incluso, ¿ok? Luego va el do o el does, en este caso tenemos el does. Luego va el sujeto, que sería Marta. Y terminamos con el verbo, que es manage. Esa es la estructura. Information question, do or does, sujeto, subject, y al final el verbo, the verb. Y un complemento de ser necesario, si es necesario, ¿ok? That's the structure, esa es la estructura. Ok, no problem. Les había dado la número 2, ¿verdad? Les decía que la número 2 quedaba... what department do you supervise, okay? La número dos. What department do you, y el verbo que sería supervise, okay? What department do you supervise? ¿Qué departamento supervisa? La respuesta, I supervise the maintenance department. Yo superviso el departamento de mantenimiento. ¿Ok? ¿Necesita más tiempo? You need more time? Yep. Hazme una señal si necesita más tiempo, por favor. No or no more time? Sí, teacher. Más tiempo. Ok, 3 minutos más. Only 3 minutes. Porque si no, nos vamos a retrasar un poquito. ¿Ok? 3 minutos más, 3 more minutes. This is on page 22, okay? Eso es en la página 22. Y ahí en la misma, arribita, en la página 22 también, ahí tienen la estructura, miren. Aquí está, para que la vean, okay? Y aquí abajo incluso aparece también, okay? Y ahí están los ejemplos. You have the examples there. Siempre en la página 22. Same page. Misma página. Same page. Los verbos están en paréntesis, los que van a usar, ¿ok? The verbs are in parentheses.
Okay, I'm sorry, I can't give you more time. Lo siento, no puedo darle más tiempo. I can't give you more time. So we are going to check quickly. Vamos a revisar. We are going to check, okay? So question number two is, what department do you supervise, right? Question number three. ¿Qué pregunta les quedó? What question do you have in number three? Where does Claudio oversee? Uh-huh. Claudio oversees the branch in Ilopango. Uh-huh. Where does Claudio oversee? The others, what do you have? Los demás, ¿qué tienen? The others, what do you have? Thank you very much. Do you have a different question or the same? For number three. Yo tengo, where does Claudio oversee? It's the same. Where does Claudio oversee? And the others, y los demás, and the others, do you have the same? ¿Tienen lo mismo? ¿O tienen algo diferente? You have something different? No? No. Okay, so you have the same. Where does... So the sentence in Spanish is, Claudio supervisa la sucursal en Ilopango. Suena bien la pregunta, ¿dónde supervisa Claudio? Does it sound good? Why don't we say, ¿por qué no decimos mejor, vamos a usar which? Which. Which, que significa cuál. Which branch does, el does sí estaba bien porque es he, ¿verdad? Does Claudio, and then oversee. Sin ese el oversee, ¿verdad? El oversee sin ese. Which branch does Claudio oversee, all right? Which branch does Claudio oversee? Así quedaría la pregunta, ¿ok? ¿Cuál sucursal supervisa Claudio? Solo una duda. Sorry? Tengo una duda con el, sí, tengo una duda con el which. Y el which, bueno, sáqueme de duda, usted sabrá lo mejor. Pero y el which no es cuando tenemos varias opciones y nos dicen cuál de esas, porque ya las tenemos. Reference. Pero en cambio ahí solamente... ya nos está diciendo que en Ilopango ya hay una cosa bien específica. Sí, pero estamos aquí de lo que hablamos es de la sucursal, branch, no de Ilopango en sí. En este caso, it's about the branch, es acerca de la sucursal. So probably there are o sea different que branches. Pueden haber varias. O sea, exactamente. Que pueden haber varias sucursales en el Ilopango. O en El Salvador, en general. Yeah. Mm-hmm. Yeah. All right. Very good. Okay, let's see number four. The assemblers report to the supervisor. Report to es el verbo. Is the verb. ¿Cómo les quedó la pregunta? Number four. The assemblers report to the supervisor. ¿Cómo les quedó la pregunta número cuatro? Empieza con who. Who, that's right. Empieza con who y luego. Who do you report? No, it's about the assemblers. Está hablando de los ensambladores. Okay. Who does? No, pero assemblers es plural. It's plural. Y el does es para singular nada más. He, she, it. Do. Exactly. Okay. Please say who do you report? The assemblers report to, okay? Who do, oh my goodness. Who do the assemblers report to, all right? ¿A quién reportan los ensambladores? Who do the assemblers report to? Teacher, pero ¿por qué le ponemos el do? Porque dice los ensambladores, es plural. Y para plural, para sujetos en plural, uso do. I use do, right? Yeah? Ok, very good. Recuerden, el does solo se usa para he, she, it. Tercera persona del singular. He, she, it. Ok, o puede ser Walter, Elsie, Majo, que son singulares también en tercera persona. Ok, yeah.
But imagínense que en vez de tener the assemblers, tuviéramos solo the assembler, sin S, el ensamblador. En este caso, sí, ¿ok? Decimos who does, porque sería singular. Who does the assembler report to? Pero como tiene S, le ponemos do, we put do, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Is it clear? Yes, Ryan, I think. No. And I hope. I think and I hope. All right, let's see number five. How does it look? ¿Cómo quedó? How does it look? Where? Exactly. Aquí sí usamos where, right? Okay. We manufacture in the Santa Ana plant. Nosotros fabricamos en la planta de Santa Ana. So, what is the question? ¿Cuál sería la pregunta? Where? And then? Where, ¿y luego? Where do? And then, el sujeto, ¿cuál sería el subject? El sujeto. We. Sería you. You. You, porque es donde ustedes, porque contestan nosotros, ¿verdad? ¿Dónde ustedes? And then, manufacture, ¿ok? ¿Dónde fabrican ustedes? ¿Ok? Where do you manufacture? Y luego, we manufacture, nosotros fabricamos en Santa Ana, en la planta de Santa Ana, ¿ok? We manufacture in the Santa Ana plant. So, where do you manufacture? All right? Now, let's see the last question. Vamos a la última. Let's go to the last one. Douglas trains the new staff. Douglas capacita a los nuevos empleados o al nuevo personal. Douglas trains the new staff. What is the question? ¿Cuál es la pregunta? Who? Who, exactly. Who? And then, ¿y luego qué? Does, because we have Douglas, right? Porque tenemos a Douglas, que sería como who, como he, sorry. Who does Douglas, and then, y luego? Oh, sorry. Sorry. Aquí me estoy equivocando. I'm making a mistake here. I'm sorry. El verbo que vamos a usar es do. Miren, do, que es hacer. La pregunta sería en español, the question would be, ¿qué hace Douglas? ¿Qué hace Douglas? In English, how do you say qué hace Douglas? What do you... Sorry? Could Douglas do? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace what? Douglas? ¿Qué? What? Okay. What? What do? Do or does? Do. Do or does? Does. What does Douglas do? Exactly. What does Douglas do? ¿Qué hace Douglas? What does Douglas do? El verbo que está acá, al final, sería este. Okay, what does Douglas do? ¿Qué hace Douglas? What does Douglas do? All right? Douglas trains the new staff. El Douglas capacita a los nuevos, al nuevo personal. Okay? Yeah. So, do you have any questions, people? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, teacher. Sí, teacher. El problema es que ayer lo entendieron ayer, pero como no hicieron actividad, se les olvidó. No lo practicaron. Ese fue el problema. Okay, that was the problem. No, creo que el problema, bueno, para mí, teacher, es saber cuándo voy a ocupar el auxiliar o voy a ocupar la otra parte. Okay. Can you repeat your question, Ulises? Bueno, el problema que yo tengo es saber si voy a ocupar después del WH el auxiliar o alguna parte de la oración, como el ejemplo 3. It depends on what you have. Depende. Normalmente, lo voy a explicar en español para todos, ¿ok? Normalmente esto se usa con el what y con el which. ¿Ok? Con el what y con el which. Porque con el what le puedo poner una frase a la par, un sustantivo. Por ejemplo, ¿qué departamento? ¿Qué deporte? ¿Qué café? ¿O qué cualquier otra cosa? ¿Ok? ¿Qué compañía? ¿What company? ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Después del que normalmente podemos poner un sustantivo. ¿Ese es opcional o es ley de media y persa? No, I mean, it depends on the question you want to ask. Depende de la pregunta que quieras hacer. Si quieres decir, por ejemplo,
¿Qué departamento supervisas? Ah, entonces vamos a poner department después del what. Pero si quiero decir qué haces, no es necesario, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Porque no tengo un sustantivo después de qué. ¿Qué haces tú? What do you do? Ok, pero si digo qué departamento supervisas, what department do you supervise? En este caso sí, porque estoy usando un sustantivo después del qué. Ok. Thanks, teacher. All right, no problem. Is it clear, Ulises? And everybody? Yes. Yes, all right. I think Majo had a question. Majo tenía una pregunta, creo, y luego Elsie. Majo? Sí, en el número 5. In number 5. Dice, number 5, and dice, ¿por qué pone where do you manufacture cuando es para varias personas, no solo para una? ¿No, no sería otra o yours, por ejemplo, ellos o ustedes? No que solamente dice you. No, porque la respuesta es we. Nosotros, la pregunta va de acuerdo a la respuesta. Ajá, la respuesta es nosotros fabricamos en la planta de Santa Ana. ¿Cuál tendría que ser la pregunta? ¿Dónde ustedes fabrican? ¿Dónde fabrican ustedes? A eso, porque como está en plural y dice where do you manufacture, como que dice dónde tú. Ustedes. Trabaja o algo así. ¿Dónde ustedes? En este caso. O sea que para decir ustedes siempre es solamente el you. Yes, es que el you tiene dos significados. El you puede significar tú en singular y ustedes en plural. ¿Y en qué momento se va a utilizar el you? El your es un posesivo. El your es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, si uso el your, tengo que usar un sustantivo después del your. Por ejemplo, your work, tu trabajo, your work, es posesión, indica posesión, algo que te pertenece. Your computer, tu computadora. Your house, tu casa, ¿ok? En este caso se utiliza el your, ¿ok? Ah, ok, thank you. Es un adjetivo posesivo, indica posesión, el your. Okay, y el you es un sujeto, es un pronombre personal, it's a personal pronoun, okay? Yeah, is it clear for you, yes. Majo? Sí, yes, yes. Yes, okay. Elsie, did you have a question? No, teacher, solamente que se siente así como un poquito complicadito de lo de estructurar la pregunta por los diferentes ubicaciones del auxiliar, uh-huh. Quizás en eso es que siento que me perdí. Sí, sí, básico, por eso les decía que aquí tienen los ejemplos arriba, miren. Ayer les di algunos ejemplos aquí para hacer ya, para tener una mejor idea. ¿Ok? Estas son las partes que llevan esta pregunta, miren, cuatro partes. La pregunta informativa, que sería el what, el where o el who. O el which. Luego iría qué, el auxiliar, luego el sujeto y por último el verbo principal. Con el what les dije que se pueden utilizar algunos sustantivos. En este caso, por ejemplo, what department. O en este caso, what branch, que es sucursal. ¿Ok? Va un sustantivo después. ¿Ya? Y luego seguimos la misma estructura. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Con el where, por ejemplo. Igual la pregunta informativa primero, que sería where. Auxiliar, sujeto, verbo. Y aquí está lo que preguntaba Majo. Your company, tu compañía, indica posesión, Majo. Bernardo, pero ¿por qué decimos does? Si dijo que el does solo se utilizaba para he, she, it. Y ahí tenemos your. Tenemos your, pero no tenemos you, que es muy diferente. Y aquí dice, tu compañía. Es singular, ¿verdad? Es tercera persona. Es como que estemos diciendo, en otras palabras, tu compañía. Es como que estemos diciendo, it. ¿Ok? Esa your company sustituye al pronombre it. ¿Ok? Muy bien. Yeah. Thank you, teacher. Okay, no problem. So, do we have any other question? Uh,
No pensé que nos íbamos a tardar tanto en esa parte, pero es mejor que quede claro ahorita. But it's better to have it clear. So, do we have any other question? No questions? No? No more questions? Bueno, yo estaba algo perdido, teacher. Bueno, como ayer no pude estar en la clase, pero ya poco voy a ir. Yeah. It's about practice. Yes. Ajá, se trata de practicar. It's about practice y repasar, leer bien la información and to read the information, okay? Okay, thank you. Okay, no problem. So the others, no more questions? Ya no hay preguntas entonces, no more questions? No? No questions then? No questions then? Okay. So if you have no questions then, I have questions for you. I have no questions, I'm kidding. All right, so very good. So basically, we finished with this, and then we studied this conversation. También vimos esta conversación que está acá, okay? We studied this conversation, yeah? Now listen carefully. Vamos a trabajar en equipos de cuatro. We will work in groups of four. Esta conversación está en la página 21, page 21, okay? In groups of four. En grupos de cuatro, ¿qué vamos a hacer? You will personalize the conversation. Van a personalizar la conversación, okay? Imagine I work with Majo, Javier, and Walter. Yo puedo empezar. Y digo, hello, good morning. Are you Mr. Estrada? Le pregunto a Walter, ¿verdad? Y él me dice, oh, yes, I am. Y yo le digo, I'm Mr. Martínez. I'm, y luego mi posición en la compañía. I'm the teacher, or I'm the secretary of the company. No sé, la posición real que ustedes tienen, ¿ok? The real position you have. Y luego, nice to meet you. Y yo le digo a Walter, so Walter me dice, sorry. Hello, nice to meet you, Mr. Martínez. Let me introduce the staff. This is María José, she is, y luego la posición que María tiene, the manager, y luego, and this is Javier, and this is Javier. Y luego me dice, welcome, nice to meet you. ¿Quién sería acá? Mario, ¿verdad? Sería, in this case, sería Majo. Majo me dice, welcome, nice to meet you. And then, yo le digo, nice meeting you, Majo. Nice to meet you. Javier, what do you do? Le pregunto a Javier y Javier me dice, nice to meet you. Y luego lo que él está a cargo o lo que él hace, ¿ok? Yo le digo, great. Oh, y le digo, Mr. Estrada, what does the girl over there do? Hablando de una chica de por ahí. Y luego él me puede decir, oh, she is Irma. O puede ser aquí, pueden hacerlo inventado aquí, una chica que trabaja en la compañía, ¿ok? So the idea is to personalize the conversation. La idea es personalizar en equipo de cuatro y presentarla a sus compañeros, ¿ok? Page number 21, página número 21. ¿Por qué digo cuatro personas? Porque cuatro personas participan en la conversación, ¿ok? ¿Está claro? Is it clear? Page 21, página 21. Yes? Yes. The idea is to personalize the conversation, right? Yes. Yes. Okay. Vaya, para que no nos confundamos en los equipos, porque yo sé que hay varios que no están trabajando ahorita. Vamos a trabajar. Vamos a hacer los equipos de una vez mejor ahorita. Okay. Vamos a ver. Rafael, Irma, Majo y Javier son un equipo. Rafael, Irma, Majo y Javier son un equipo. Luego, Elenilson, Walter, Elsie y Wendy son otro equipo. Elenilson, I said Walter, Elsie y Wendy, right? Elsie y Wendy son otro equipo, ¿ok? ¿Los demás que están con cámara apagada van a trabajar? Bueno, Wendy, sí, ¿verdad? Dije Wendy. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, okay, absolutely. Yes. Okay, vaya. Gerson dice que sí.
¿Quién más dijo que sí de los que tienen cámara apagada para incluirlos? Ulises, ¿verdad? Mi coach. Yo. Mi coach. I am teacher. Yo, teacher. Yo, es que espérense, que estoy viendo quiénes dicen yo. Díganme el nombre mejor. Mauricio. Siento Alexandro Maña. Ok, Mauricio, vaya. Vaya, el otro equipo sería Gerson, Ulises, Carla y Mauricio, ¿ok? ¿Quiénes más dijeron que van a trabajar? Yo. Díganme nombres. Sara. Claudia. Milton. Sara, Milton. Claudia. ¿Y quién más? Solo Sara, Milton y Claudia. Ok, ahí se las arreglan para ver cómo hacen la conversación ustedes entonces. Solo pueden ser tres personas, ¿ok? Lo dejan para tres. You leave it for three. Tengo cuatro equipos. Bien, esta vez los voy a dejar seleccionar equipo. Esta vez no les va a aparecer lo mismo. Esta vez les va a aparecer en la pantalla seleccionar equipo, ¿ok? No les va a aparecer así como siempre, solo entrar a sala de grupos. ¿Ok? Van a seleccionar un equipo. Voy a dar el nombre de los equipos, el número de los equipos en los cuales van a estar. Equipo número uno. Ustedes van a entrar a la sala uno. Rafael, Irma, Majo y Javier. Sala número uno. Sala número dos, equipo número dos. Ustedes van a entrar, aquí en esta sala va a entrar Ellen Nilsson, Walter, Elsie y Wendy. Sala número 2, ¿ok? Sala número 3, aquí va a entrar Gerson, Ulises, Carla y Mauricio. Y en la sala número 4 va a entrar Sara, Milton y Claudia. ¿De acuerdo? Ok. Les creo las salas ahorita entonces. Ustedes eligen la sala, ¿ok? Ok, choose, please, elijan. Siempre les aparece ahí por recording, donde dice grabando, ¿ok? Elijan la sala que les dije, por favor, o elijan el grupo que les dije. Teacher, yo no escuché qué número de grupo soy. Yo creería que el 2 va, porque fue el último. Sí, en el 2, Wendy. En el 2, group number 2. Sala 2. Room number 2. Encontraron las salas. Did you find the rooms? Yes. Sí, ya están agregándose. Walter, ¿encontró la sala? No me apareció. Quiero ver. ¿A qué equipo va, Walter? 2. Ok, ahorita lo envío. ¿Rafael sí encontró la sala? Bueno, sí, ya se va. ¿Quién dijo? ¿Ni yo? ¿Usted ni yo? No. Claudia, ¿a qué sala? ¿A qué sala? A la 4. A la 4. Ahí le envío ahorita. Okay. A mí no me Mauricio, aparece, teacher. ¿A qué sala? A la 3 me mandó. Okay, let me send you. There you go. Gracias. Ahorita. Ok.
Tate. Hola. Tendría que ser uno Tate, uno John y el otro Mario. Mario. Y ajá, el otro Leo. Sí, cabal, estamos. Vale, entonces yo sería Tate. Y usted. Uh-huh. Usted. Yo sería John. Vale, pero ahí le vamos a poner los nombres de nosotros. Ajá. Okay. Allá es Mario. Mario. Y sí, yes. Majo. Mario sería Rafa. Leo. 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 Lion. Sí, sería Javi. Yo, Mario y Leo. Ok, entonces en la primera sería hello, good morning. Yeah. Yes. Yeah. Are you Miss Irma? Yes, I am. Hello, sorry. When you say Miss or Mister, you say the last names, okay? Decimos los apellidos. Sería Miss Molina. Or you can say Miss Irma Beatriz or Miss Irma Molina, right? But not Miss Irma, okay? Ah, okay. Thank you, teacher. Yeah. Okay. Hello. Good morning. Are you Miss Molina? Yes, I am. Is Miss Cortez. I am driver. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Mr. Javier. ¿El apellido? Javier Cortez. Let me introduce the staff. This is Rafa. She's the branch manager and this is Leo, is Majo. In this case, you need to ask Rafa his position. Necesita preguntar a Rafa de cuál es la posición de él para que la mencione. Porque es, él no es el branch manager. No, I am driver. He's a driver, entonces. He is a driver, Irma. He's a driver, Mario. And this is Majo. ¿Qué sería Majo? Supervisor. Sí, supervisor. The branch manager is the supervisor Majo. Pero, but in this case, todavía la posición de Majo todavía no se dice. Solo dice, and this is María José. And this is María José, porque ahí solo aparece, and this is Leo, right? Solo así aparece. Uh-huh. Entonces, usted solo dice, and this is Miss Hernández. ¿Ok? Mm, yeah. Solo la posición de Rafael va a mencionar la primera vez, the first time, ¿ok? Ok. Ya. Yeah. Sería comienzo o sigue el rato. Bueno, repeat. Hello, nice to meet you. Mr. Javier Cortez. Let me introduce the staff. Perdón. Aquí es donde tengo que poner lo que es Rafa, vea. This is Rafael, tiene que decir ahí. This is Rafael. This is Rafael. He is a driver. A driver. Un conductor. He is a driver. And this is María José. Miss what? María José. Or Miss Hernández, and this is Miss Hernández, okay? Puede decir. This is Miss Hernández. Uh-huh. Luego Mario le, Rafael, sorry, continúa. Welcome, nice to meet you. Okay. Nice to meet you, Rafael. Nice to meet you, Irma. What do you do? María José. Nice to meet you, María José. Okay, nice to meet you, Rafael. Nice to meet you, Maria Jose. What do you do?
María José, what do you do? Nice to meet you. I am in supervisor of the maquila. Okay, I'm the supervisor of the maquila. Okay. Great. Okay, great. Mr. Molina, what does the gear over there do? Ahí se las inventan. Ay. Pueden decir, she is, hablando de otra compañera, she is Sara, for example. Ahí tiene sueño. Bueno, Sara, vamos a tomar su ejemplo. She is Sara, she's in chase of the horses. No, practice again, practiquen otra vez, practice again. Okay. All right. ¿Dónde es Leo? Soy yo. ¿Dónde dice Mario? ¿Dónde dice Mario? Es él, sí. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. No, de... ¿Qué? ¿Dónde dice Leo? Y Leo es Walter, Leo, ¿verdad? Leo soy yo, yes. Ok. Entonces, la estructura... Le diría de nuevo, Ellen Nilsson, ya terminada la oración. Ellen Nilsson dice, hello, nice to meet you, Miss. Ajá, sí, como estábamos. This is Elsie. She is the... Donde dice, hello, nice to meet you, hello, nice to meet you, you. Es donde termina Ellen Nilsson y Miss, donde dice Miss Tati, tendría que ser de Nilsson, ¿verdad? No. Esa sí, sería Wendy. Sí, Wendy. O sea, Ellen Nilsson dice, hello, nice to meet you, Miss Wendy. Let me introduce the staff. This is Elsie. She is the assistant administration. And this is Walter. This is Walter. Okay. Y luego sigo. Luego sigue Mario. Elsie. Okay, something. Hello. Sorry for the interruption. Something important. When you use titles, you use last names. Okay. Cuando usamos Miss or Mister or Mrs., you use last names. Se usan los apellidos. For example, Miss Alemán. Alemán. Mister Estrada. Mr. Del Cid, all right, so that's important. Or the whole name, o todo el nombre, ¿verdad? Miss Elsie Alemán, for example. Pero no solo Miss Elsie, all right, because it's not so formal. Okay, thank you, teacher. All right. Su apellido, Eden Nilsson. Aparicio. ¡Qué desmadre, vea! Ah. Yes. Y Walter. ¿Cómo? Gran cóctel. Ya me acabé un cuaderno, vea. Vaya, yo me quedaba donde dice let me in y let me. Vaya. Let me introduce. Okay, great. Oh, Mr. Jacobo, what does the girl over there do? Esa es otra, ¿verdad? Ese podemos imaginarnos a alguien. Imagínate qué escena. Cállate vos. A ver, ok, sería entonces. ¿Cuál es la que se fue para la USA, vos, la que estaba en los proyectos? Mireya. Ah, Mireya. Vamos a poner a la Claudia, ya que me está. Hello.
Bueno, Carla es encargada, perdón, Claudia es encargada de orden. Ah, sí, es cierto, mira. Qué coincidencia, vamos. ¿Vas a poner Claudia entonces? Sí. Sería Chief Claudia. In charge of purchase, creo que es. ¿Verdad, teacher? Church of purchases. 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 Thanks. All right. Purchases. Okay. Very good. Bueno, ahora practiquemos. Dale pues. I'm ready. And yours? No, pero dale. Okay. Hello, good morning. Are you Mr. Jacobo? Yes, I am. I'm Mr. Ventura. I'm the coordinator, logistic coordinator. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Ventura. This is my co-worker, Mauricio. He's the frequency analyst, and this is Carla. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you, Mauricio. Nice to meet you, Carla. What do you do? Nice to meet you. I am. Y qué me entonces, y qué me y day okay. Es ajá, es tú siempre. Ah, es tú. Okay. Ajá. Va, entonces ahí solo vamos a ocupar el WH question, el auxiliary do, el sujeto, el complemento de la oración y el marked question. Yo veo que también tenemos a Aida. Buenas noches. Ya se unió. Teacher. Buenas noches. Yo entré hace quizás como unos 15 minutos, pero hasta ahorita voy entrando al grupo. No sé en qué están. Les envié a Aida porque yo sé que eran 4, pero si ya la prepararon para 3, no hay problema porque ya estamos a punto de salir. Están haciendo una conversación para 4 personas, Aida. Ah, ok. Yes. Vaya, pero si ya la terminaron, Sara, no hay ningún problema. O le dejan solamente una partecita chiquita a Aida, si quieren. Que presente. Solo voy a decir hello y goodbye. Hello, goodbye. El tell me about yourself, le vamos a preguntar. Tell me about yourself, le vamos a decir. Pues sí, que se presente. Porque es la nueva. Vaya, está bueno. ¿En qué trabaja, Aida? Trámites de para sacar placas y tarjetas nuevas de motos. Ah, pues sería una compañía de... ¿Cómo se llama la compañía? DGA Inversión. Ah, investments. Ajá. Sería una compañía de inversiones. Entonces, la primera persona que se presente de nosotros va a decir, hello, good morning. Le va a preguntar si es, tú eres Alex, por ejemplo. Después le va a presentar a Alex y vamos con la conversación de ayer. No sé si estuvo ayer. Solo hay que ir cambiando cosas. Ah, okay. Solo hay que cambiarle cosas. Más que todo preguntas. Pero usar preguntas en simple present. Con do el do y el does. Exactly. Uh-huh. Yeah. No, pues no ando tan perdido. No. Creo que casi nadie. Solo es de aprenderse la estructura gramatical. Va. Thank you so much. Okay, got it.
Okay, are you ready to present? ¿Listos para presentar? Ready to present? Yes. 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 All right. So so you are going to present to the class, obviously, right? So you will present to the class. So in the same order, let's start with Rafael, Irma, Majo, and Javier. Are you ready? Yes, sir. Okay, yes. Go ahead. Great, teacher. Hello, good morning. Are you Mr. Javier Cortez? Yes, I am. I am Mr. Barrera. I am the driver. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Mr. Barrera. Let me introduce the staff. This is Maria. I'm sorry. This is Beatriz. She is the manager store. And this is Maria Jose. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Beatriz. Nice to meet you, Maria Jose. What do you do? Nice to meet you. I am supervisor of the maquila. Great. Oh, Mr. Javier, what does the girl over there do? Maria Jose, Maria Jose, she is in supervisor. Excellent. Very good. So you finished. Yes, right? Yes. Yes, excellent. Great job. Very good. It's perfect. Okay, thank you very much. Now let's listen to the next group. In the next group, we have Elenilson, Walter, Elsie, and Wendy. Are you ready? Yes. Okay, let's listen to them. Adelante. Always. Excellent. Yes. Hello, good morning. Are you? Hello. Usted comienza. Hello, good morning. Are you Mr. Aparicio? Yes, I am. I am Miss Aparicio. I tell woman, nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Flores. Let me introduce the staff. This is Elsie. She is administrative assistant. And this is Walter. Elsie? Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Elsie. Nice to meet you. You, Walter, what do you do? Nice to meet you. I am Salas consultant. I read on Mr. Aparicio. What do they do? She's Vilma. She is in charge of purchase. That's finished it. Teacher. Okay, that's amazing. Thank you very much. It's pretty good. Muy bien. It's pretty good. Okay, thank you very much, group. Now let's listen to group number three. Gerson, Ulises, Carla, and Mauricio. Are you ready? Yes, we are ready. Okay, excellent. So you can get started. Pueden empezar. You can get started. Hello, good morning. Are you Mr. Jacobo? Yes, I am. I'm Mr. Ventura. I'm the logistic coordinator. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Ventura. This is my co-worker, Mauricio. He's a frequency analyst, and this is Carla. Welcome, nice to meet you. Nice to meet you, Mauricio. Nice to meet you, Carla. What do you do?
Nice to meet you. I'm machine operator. Great. Mr. Jacobo, what does the girl over there do? She's Claudia. She is in charge of purchases. Purchases. Okay, only that, right? Thank you very much. Excellent. Good job. Great job. All right. Thank you very much for your participation. And now let's listen to the last group, el último equipo. Sara, Milton, and Claudia, and Aida. I don't know if Aida will participate with them, but okay, Sara, Milton, and Claudia, are you ready? Yes. Hello, good morning. Yes, absolutely. Are you... Okay. Hello, good morning. Are you Mr. Alex? Yes, I am. I am Miss Flores, operation assistant. Nice to meet you. Oh, okay, welcome. Nice to meet you too. Nice to meet you too. She's Miss Lopez. She's a branch manager in McCormick. Oh, great. Where do you work, Alex? I am work at Sirma Hospital. I am realizing different studies in radiology image. Mr. Lopez, where do you work? It's where McCormick, the Central America. Okay. That's it. Okay, thank you very much. I can see you change the conversation because you were three, right? La cambiaron porque eran tres. It's okay. Okay, thank you. Great conversation. Excelente. Great conversation. Thank you very much for your participation. Now, please, everybody, ahora se van a reacciones y se dan una reacción todos, okay? So give yourselves a reaction. Dense una reacción. Give yourselves a reaction. Let me give you one here. Okay, good. So congratulations, everybody. Great work. Excelente trabajo. Great work. All right. Now let's go to the next activity for today. All right. We are running out of time. Good. So I have a question for everybody. What is networking? ¿Alguna idea? ¿Qué es networking o network? Any idea? Network. What does it mean? ¿Qué quiere decir esto? Network. Cartoon Network, recuerdo. Yeah, yeah. But it's different. It's a different context. Es un contexto diferente. It's a different context. Network. It's, in Spanish, networking is redes. Redes. Yeah, social networks. In this case, yeah. But another meaning, otra definición que tengan, another meaning you have? I don't know. Okay, now let me clarify it for you. A network is the capacity to connect with people, okay? It's the capacity to connect with people. That is networking, all right? Like establecer contactos, all right? Like to speak with people, yeah? That is network, eso es network. All right, good. For example, you can say, I went to a meeting yesterday. I went to a conference yesterday. I went to a conference yesterday and I networked with different people, okay? Yo establecí contactos con diferentes personas. I networked with different people. So we have these questions, okay? ¿Se entiende el término? Is it clear? I networked with different people yesterday. Establecí contactos con diferentes personas ayer, okay? In the conference, right? At the conference, sorry. Okay? Yeah. Entiendo que sí es establecer contactos, pero en la red, no
face to face. No, it's face to face actually. También. Yes, both face to face and virtually. Ajá, no en vivo. Yeah, no, sí es en vivo. Like for example, imagine you go to a conference. Imagínate que vas a una conferencia, like en vivo, presencial, okay? And then you network with 10 people, okay? Tú conectas con 10 personas o tú estableces contacto con 10 personas. So you say, I network with 10 people, all right? Yeah. Okay. Okay, very good. So we have some questions here. Question number one is, what is networking? Ya les dije la definición prácticamente. What is networking? Are you good at networking in business events? ¿Eres bueno estableciendo contactos en eventos de negocios? Are you good? Do you often share business cards when you network? ¿Con frecuencia compartes tarjetas de negocios cuando estableces contactos? All right. You say, yes, I do or no, I don't. Okay. So take a moment and answer the questions. Tomemos un momento y contestemos las preguntas. Take a moment and answer the questions, please. I have a definition here of network. Dice que network es conocer a personas quienes podrían ayudarte en tu carrera o en tu trabajo, en este caso, okay? Conocer a personas que podrían ayudarte en tu carrera o en tu trabajo. And we have one example. Conferences are a great opportunity to network. So the definition in Spanish is conocer a personas que podrían ayudarte en tu carrera o tu trabajo. Yo lo había escuchado, no sé, pasaba en un anuncio, escuché donde decía conectamos tu mundo, creo que decía, pero aparecía networking, conectando tu mundo, creo que exactly, decía. That's the context. Ah, okay. Se puede utilizar en diferentes en contextos, digamos. Yes, that's right. Ah, okay. Thank you.
For question number 2 and 3, you only say yes or no, right? Okay, for 2 and 3. Are you good at networking in business events? Yes, I am, or no, I'm not. You can say, yes, I am, or no, I'm not. Next question. Do you often share business cards when you network? You say, yes, I do, or no, I don't. Okay? So, are you ready? ¿Estamos listos? Are you ready? Yes? Sí. Yes, right? It's only yes. To say yes. Yes, no, right? And what is networking? La definición de networking in this context, okay? All right, so these questions are on page number 23. All right, let's see. Aida, can you tell me 2 consonants, please? 2 consonantes, 2 consonants, any consonants. Don't check names. ¿Cómo? Okay, what? Tell me the consonants, 2 consonants. Two letters, 2 consonant letters. M, A? N. Okay, no, consonants, not vowels. I'm sorry, B. Okay, B. F. And F, all right. I will take names and last names into account, okay? Voy a tomar en cuenta nombres y apellidos, okay? Let's see, with letter B. First, we have Irma Beatriz. All right, Irma, you will participate for this activity. Let me see. You said B and F, right? Okay, let me see. Rafael too, Barrera. Okay, Rafael Barrera, so you will participate in this activity too. Let's continue. Aida Beatriz, you will participate too, Aida, I'm sorry. You chose yourself, okay? You selected yourself. Let me see. Wendy is going to participate too because she has Flores in her last name, okay? Wendy Flores. Okay, let me see. Ellen Nielsen doesn't have any of these letters. Let me see the others. Sara will participate in this activity too. Sara Beatriz, right? And Flores. All right, let me see. Ulysses, no, right? Mauricio, no. Okay, well, let's listen to the people who have BNF in their names. Okay, let's listen first to Irma. So Irma, a question for you. What is networking for you, Irma? Repeat, please. What is networking? O sea, la definición de network. Yes. Ay, no lo tengo en. Okay, question number two. Quiero conocer a personas que puedan ayudar, dijo usted, ¿verdad? Pero no lo tengo en. Ayudar okay. En tu carrera otra vez. It's okay, don't worry. Question number two. Okay, let's see. Irma, are you good at networking in business events? Yes. Yes, I do. Okay, do you often share business cards when you network? Yes. You say, yes, I do, right? Yes, I do. I do. Okay, thank you, Irma. Irma, now you ask the questions to, you ask Rafael the questions, okay? Ask Rafael, please. Oh. Rafael, what is this network? The microphone, Rafael. Conocer people and the redes sociales. You work in networking? Yes, I do. Do you often share? Do you often share business card when you network? Yes, I do. Okay, excellent. Thank you very much.
Rafa and Irma. Rafa, now you ask Aida. Aida, what is networking? Networking is a practice that is based on establishing contacts in, I don't know how to say, in which it is to generate job or business opportunities. Okay. Second, are you go at networking in business, Evan? No, I don't. Do you often share business card when you network? No. Not either. You say in the last question you say no, I don't. And in the No, I don't. And in the previous question and anterior, are you good? Sería yes I am or no I'm not. Sería no I'm not. No, I'm yes, not. Because it's are. Exactly. Mm-hmm. So you say no, okay, I'm sorry. Not. Yeah, it's okay, don't worry. We are learning together. Okay. All right, thank you very much. Now Aida, you ask Sara. Sara, are you ready? Yes. Okay, Aida, you ask Sara. Sara, what is networking? It's meeting people who can help me in my work. Mm-hmm. Are you good at networking in business events? No, I don't know. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. Do you often share business cards when you network? No, I don't. Okay, very good. Okay, thank you very much. I don't know if Wendy is ready. Are you ready, Wendy? Yes. Yes, excellent. Okay, thank you very much, Sara and Aida. So, Sara, you ask Wendy, please. Wendy, what is networking? I'm ready. Ready? Ready, all right. Okay. Are you good at networking in business events? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Do you often share business cards when you network? Yes, I am. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you for your participation. I just want to say something quickly. Solo quiero decir algo rápidamente. Listen, cuando nos hacen una pregunta cerrada, vamos a contestar con el auxiliar que nos están preguntando. Okay? En este caso, si el auxiliar que están usando es el verbo to be, voy a contestar con el verbo to be. Am, is, are. Si me preguntan, are you happy? Yes, I am. Okay? Si me preguntan con do, voy a contestar con do. Yes, I do. Y el negativo que sería don't. No I, don't. Okay? Yes, contestan con el auxiliar que les preguntan. ¿De acuerdo? All right? Yes. Okay, thank you very much. Now, please, thank you for your participations. Thank you, the letter B's and letter F's. Okay, los que llevan letra B y letra F en su nombre y apellido. Thank you very much. Eso veo que escogió a las tres Beatrices, teacher. Yeah, I could see that. All right, thank you very much for your participation. Okay, now we let's go to the next activity. And in the next activity, we will do two things. Vamos a hacer dos cosas en la siguiente actividad. So please pay attention, okay? Listen. In the next activity, let me minimize here, we have a conversation, okay? Same page, page 23. We have a conversation, okay? The conversation is in past. La conversación está en pasado. The conversation is in past, okay? Ya se la voy a pronunciar. When you work in pairs, cuando vayan a trabajar en pareja, van a practicar la conversación. And also, you will
answer the questions according to the conversation, okay? Van a contestar estas preguntas de acuerdo a la conversación, according to the conversation. So please, read the conversation and answer the questions. Dos cosas, repito. Number one, practice the conversation. Number two, answer the questions about the conversation. Contestan las preguntas acerca de la conversación, okay? So first, listen to the pronunciation, pero primero escuchemos la pronunciación. Okay, we have Luis and Janet here. Did you enjoy the seminar? Oh, yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Awesome is increíble, right? Awesome. Awesome, increíble. Listen again, please. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated. I updated my networking skills. I learned to move from a small to a smart talk. Learned. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Good. So, two things, dos cosas. Primero, practica la conversación y después contestan las preguntas acerca de la conversación, ¿ok? Les voy a dar 6 minutos para que hagan esto. Ustedes dividen el tiempo, ¿ok? Si quieren, ponen cronómetro para que baje no se vaya un poquito la conversación. ¿Sorry? Baje un poquito la conversación. Le voy a tomar una foto. Solo la conversación. Para las preguntas, perdón. Ok, vaya. No, las preguntas, quiero tomarle una foto. Ok. Ahí está. Conversación ya la tengo, solo le quiero tomar una foto. Ok. There you go. Ahí está. Page number 23. Página número 23. Page number 23. Ready, Milton? Yeah. Page number 23. Vamos a trabajar en parejas. Desde el momento que yo les diga los 6 minutos empiezan a contar, tomen el tiempo. Take the time, please. All right? And use it wisely. Úsenlo sabiamente. Use your time wisely. ¿Ok? Vamos a trabajar en parejas. We will work in pairs. Si no tienen pareja, me dicen ahí, ¿ok? To let me know, please. Ok, let's go.
I start both busing car with sería ten people. Ay, se me olvidó esa. Awesome. Okay. Ay, a Beatriz, ahí contestaba la pregunta. Ah, pero lo voy a leer una vez yo porque no lo leí. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. It updated my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Great. Today, you made new contacts. Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome, dijo, ¿verdad? Sí. Awesome. Yes, awesome. Awesome. I did Luis go to seminar. Yes, I did. Sería yes, I did. Sería. Luis go to seminar. Ajá. Did you enjoy seminar? Sí, sería yes, I did. Yes, he did. Uh-huh. Did Janet update her networking skills? También, yes, I did. Yes, she did. I did. Sí. Sí, la trampa es así. Sí, yes, yo lo pasé que sí. Sí, así. Yes, she did. Vaya, léalo de corrido. Practicamos su pronunciación. Ok, perfecto. Did you enjoy the seminar? Vaya, hágalo con confidence, o sea, hágalo en forma de pregunta, porque no le va a decir, no va a ir así como que, y te vas a quedar pensando si preguntar o no preguntar, entonces uno se queda así como que, o me está preguntando o está afirmando. Entonces hágalo, did you enjoy the seminar? Did you enjoy? Hágalo corrido, como que está hablando normal. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Vaya. Ah, great, se ve, se puede. Okay, vamos con la otra. Práctica. Yes. Did the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I used my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Did Luis go to a seminar? No, he didn't. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. Did Janet learn to go from small to smart talk? Yes, she did. Did Luis exchange business card with 10 people? No, he didn't.
Ok, a tiempo terminamos. Okay. Ajá, no abundo. Yo siento que en pareja como que se apura más uno que en grupo, ¿verdad? Ajá, en grupo como que quien empieza y en todo eso se pierde tiempo. Solo ahí se le fueron los 5 minutos. Sí, eso sucedió en la actividad anterior. Éramos 4. Y por estar ahí, ¿quién es quién? La verdad es que ahí se nos fue bastante tiempo. No, casi no terminamos de hacerla. Por poquito. Cabal. Nice to meet you, guys. Okay, well, let's check the answers to the questions, all right? Vamos a revisar las preguntas. Let's check the questions and the answers, of course. Okay, let's see. Question number one is for everybody, para todos. Did Luis go to a seminar? Yes, he did, or no, he didn't? Yes, I did. Luis, no, he didn't. Luis, no, right? It was Janet. Okay, no, he didn't is the answer. Okay, no, he didn't. All right, Janet went to the seminar. Next, did Janet update her networking skills? Yes, she did, or no, she didn't. Yes, she did. Amazing, awesome, increíble. Number three. Did Janet learn to go from small talk to a smart talk? Yes, she did. Excellent. Yes, she did. Next. Did Luis exchange business cards with 10 people? No, he didn't, right? Who exchanged business cards? ¿Quién las intercambió? Who exchanged business cards? Janet, right? Janet, very good. So, como pueden ver acá, estamos utilizando did para hacer la pregunta, right? Y contestamos con el auxiliar, lo que les decía. Si con el auxiliar que les preguntan, con ese contestan, ¿ok? Did. En negativo, didn't. Did Janet? Yes, she did. Si es negativo, no, she didn't. ¿Ok? ¿De acuerdo? Very good. Now listen. No les pasé asistencia la segunda vez, ¿verdad? Por cierto. Solo les voy a pasar la última, ¿ok? I forgot. Totally, totalmente, lo olvidé totalmente. Now listen, here we have some verbs. En inglés, los verbos, si encuentran un listado, así como el que mandó Rafa, me parece, tienen una clasificación, ok, presente, pasado y pasado participio. In this specific situation, vamos a enfocarnos en el pasado, ok. Present and past. Nos vamos a enfocar en el past. Okay? Good. Now listen, I have some verbs here. For example, the verb learned. In present, I say learned. Learn. In past, I say learned. Le pongo ed, learned. The other verb is update, que es de los que hemos estado viendo. Update. Si termina en e, le pongo de nada más. And I say updated in the past. En el pasado digo updated. Solo le pongo D nada más porque termina en E, ¿verdad? No le voy a poner otra E. Yes. Luego tengo el verbo, let me see, un caso diferente. Well, I guess that's it. Tenemos enjoy. Okay, let me see. Enjoy, que es disfrutar. In past, I say enjoyed. Y aquí sé que algunos me van a decir, Bernardo, pero hay una regla que si termina en Y, le quitamos la Y y le ponemos IED. Y tienen razón hasta cierto punto, pero es diferente. Vale, voy a poner un caso de estos. El verbo study. Si quiero pasarlo a pasado, voy a decir study. All right. Bernardo, pero ¿por qué le quitó la Y al de abajo y al de arriba no? Ah, porque ese termina en una letra Y. Pero antes de la letra Y está una vocal. Ok, por eso no le quité la Y. Pero en este caso, antes de la Y tenemos una consonante.
Si antes de la Y hay una consonante, entonces sí le quito la Y y le pongo IED. ¿Ok? Simple. Very simple. Muy sencillo. ¿Ok? Very good. Tenemos otros verbos. ¿Yes? Lo que me cuesta también es diferenciar cuando, por ejemplo, en learn, si voy a decir learned o learned. The pronunciation, la pronunciación. Ajá. ¿Cuándo voy a pronunciar la ID o solo D? Ok. Si gustan, les voy a explicar el pasado ahorita. Ok, en sí la estructura gramatical. Y mañana me recuerdan para explicarles algo acerca de la pronunciación, ¿les parece? Pero me recuerdan al principio para hacerlo, para que nos enfoquemos ahorita en la estructura y mañana nos enfocamos en la pronunciación, para que no sea mucho. So it is not too much, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien. Okay. Y tenemos otros verbos, ¿ok? We have other verbs. Estos son algunos de los que tenemos. Pero en el material, ahí en lo que estamos viendo, aparecen otros verbos, ¿ok? Voy a dejar el study para que mantengan la... Para que lo mantengan en mente, que se le quita la Y, ¿ok? Good. Now, let's see. Veamos, let's see. The other is maybe meet. Meet. Aquí en este caso voy a decir en pasado, met. Bernardo, ¿pero por qué? Que no le vamos a poner ED. Sí, pero en inglés también tenemos verbos irregulares. A los verbos irregulares no se les pone ED, sino que cambian su forma en pasado, ¿ok? En el caso de meet, met. All right. Y podríamos tener tal vez otro verbo regular más. Le voy a dar uno más. Attend. Que es como asistir. En pasado sería attended. ¿Ok? Yes. A los verbos regulares les ponemos ED con frecuencia en inglés, en pasado. Le ponemos ED o depende de la regla, lo que les he estado explicando, ¿verdad? Puede ser solo la D si termina en E, o puede ser IED si terminan en Y y antes hay una consonante, ¿ok? Para pasarlos a pasado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Si estamos bien hasta acá, entonces vamos a la parte donde explica el pasado en sí. Okay. Vamos. Y aquí sí, por favor, estemos muy atentos, ¿ok? Estemos muy atentos. Muy bien. Very good. Vaya, algo que mencionar. El verbo lo vamos a modificar a pasado solamente en oraciones positivas. Repito, el verbo lo vamos a poner en pasado solamente en oraciones positivas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Is it clear? Ah, Bernardo, pero que no estamos hablando en pasado. Yes, of course, por supuesto que sí. Solo que se da una situación, ¿ok? Se da una situación acá. La situación es que si uso en negativo, por ejemplo, uso el didn't, ¿verdad? Que significa yo no o Luis no. Y en preguntas uso el did. Esos son auxiliares que uso. Entonces, como aquí ya estoy usando un auxiliar, no necesito modificar el verbo. Pero en estos tres casos de acá, como estoy usando un auxiliar, sí voy a modificar el verbo y lo voy a poner en pasado porque son oraciones positivas. Pero estas dos son oraciones negativas. Y esas tres de acá son preguntas, ¿ok? ¿Ya? Now, let's look at the structure. Revisemos ahora la estructura. ¿Está claro eso o se lo repito? Estamos hablando del pasado. El pasado se usa obviamente para hablar de un evento en pasado. Así de sencillo. Repito, aunque ya esté claro, para que quede más claro aún, ¿ok? El verbo solamente se va a poner en pasado en oraciones positivas. En oraciones negativas y en preguntas, el verbo queda en su forma normal. ¿Por qué razón? Porque en negativas y en preguntas usamos un verbo auxiliar. ¿Cuál verbo es? En negativo usamos didn't, así como este caso de acá. Y en preguntas usamos did, así que el verbo no sufre ningún cambio a pasado. Ah, Bernardo, pero no estamos hablando de pasado, correctamente. Pero ese verbo auxiliar hace la función del pasado, aunque el verbo no vaya en pasado, ¿ok? Lo estoy diciendo en español para que quede clarito para todos, for everybody. ¿Estamos claros hasta ahí? No. Si estamos claros hasta ahí, continuemos. ¿Cuál es la estructura? In positive, the structure is subject,
verb, complement. Y el verbo en pasado, verb in past, ¿ok? Subject, verb, complement. La misma, subject, verb in past, complement. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Subject, verb in past, complement. Estas son las positivas. Vamos ahora a las negativas. Subject, luego uso el didn't. El didn't, que es lo que hace la forma negativa. Luis didn't, Luis no. Verb, complement. En negativo sería sujeto, verbo auxiliar en negativo, el verbo principal, que es attend, y el complemento. Otra vez, again, Luis, el sujeto, didn't, el verbo auxiliar en negativo, exchange, el verbo principal, y el complemento. ¿Cómo quedaría esa oración en español, por ejemplo? Luis didn't attend the seminar. Luis no asistió al seminario, hablando en pasado. This sentence, ¿cómo quedaría esta oración? Luis didn't exchange the business cards. Luis no intercambió las tarjetas de negocios, hablando en pasado. ¿Ok? Esta sería la forma negativa. Vamos a la forma en preguntas, que está a este otro lado, the question form. ¿Cómo hacemos la pregunta? Primero ponemos el did. Déjame buscar otro color más encendido. Primero ponemos el did, el sujeto, el verbo y el complemento. Did, sujeto, verbo, complemento. Did, sujeto, verbo, complemento. Did you enjoy the seminar? ¿Disfrutaste del seminario? Did you make new contacts? ¿Hiciste nuevos contactos? Did Janet update the networking skills? Janet actualizó sus habilidades para conectar con la gente. Any question? ¿Alguna pregunta? Do you have any question? No, teacher. No questions? No. Nobody? Question. No questions. Pueden preguntar ahorita. Teacher. Yes. Y en vez de did, ¿se puede usar el do? No. Si uso el do, estoy hablando en presente, ya no estoy hablando en pasado. El do is for present. El do es para presente. Y el did es para pasado, ¿ok? Ok, thank you. All right, no problem. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Y en lo que es para formular preguntas, sí se utilizaría, podría ser el do. O no, tampoco no entra ahí. Se usa para formular preguntas, pero no en pasado, en presente, que es el tema que vimos ayer. Yes. Okay. Yo puedo decir fácilmente, do you enjoy seminars? ¿Disfrutas los seminarios? Ah, pero estoy hablando en presente. Yes, Rafa. Más o menos yo entiendo así que hay que usar el did you para hacer las oraciones, ¿verdad? Las preguntas. Casi en todas las preguntas hay que usar el did you. No. El did se usa en todas las preguntas, pero el sujeto es el sujeto que ustedes quieran usar. Puede ser you, he, she, it, we, you, they, o cualquier otro sujeto. Ahí va el sujeto, puede ser cualquier otro sujeto. Ok, ya más o menos me quedó plasmado en el cerebro. Thank you, teacher. Ok, no problem. Solo recuerden que solo en positivo va a ir en pasado el verbo, que es lo que les expliqué al principio, ¿ok? Solo en positivo. Teacher. Yes. Entonces, cuando es de otra persona, ¿se pone el nombre o cómo se puede formular la pregunta? As you wish. Depende del contexto. I can say, for example, did Aida enjoy the seminar? Pero si ya hablé de Aida anteriormente, did she? Did she enjoy the seminar? Porque ya está en la conversación, ¿ok? Ah, ok. Ya estábamos hablando de ella. Some more questions, más preguntas. I like it when you ask me.
Me gusta cuando me pregunta. I like it when you ask me. So I think it's clear, right? Creo que ahora sí estamos claritos. We are very clear right now. Hope so. Eso espero. Hope so. Ok. Ahora lo voy a dejar ir un poquito tarde, pero me ayudan con esto, por favor. Solo con las preguntas. Only with the questions. This is on page number 24. Eso está en la página 24, ok? Help me, please. Usando el verbo en paréntesis, completemos las preguntas. Usando did you in this case. So question number one, is did you attend a seminar last month? Question number two, ¿cómo quedaría? Did you enjoy? Exactly. Did you enjoy the seminar? Number three. Did you meet new people? Exactly. Did you meet new people? ¿Conociste nuevas personas? Did you meet new people? Recuerden que no sufre cambios el verbo, ¿ok? Number four. Did you learn? Did you learn something? Yes. ¿Aprendiste algo? Did you learn something? Y el verbo. Aquí no estoy poniendo el verbo porque no tengo espacio, pero sí va, ¿verdad? Aquí está el final. Pero debe ir ahí en ese espacio, después de you. Did you learn something? ¿Aprendiste algo? Number five, número cinco. Did you network? Did you network in the conversation? ¿Conectaste en la conversación? Did you network in the conversation? Good. And the last one y la última. And the last one. Did you exchange? Did you exchange business cards? Excellent, okay. ¿Intercambiaste tarjetas de negocios? Did you exchange, que no pongo el exchange porque ya no tengo espacio, business cards? Okay, quedaría de esa manera. Now, people, questions? ¿Hay preguntas? Questions? ¿Preguntas? No, no, está claro, creo, ¿verdad? Solo se trata de que ustedes sigan practicando. Y pasaré asistencia un poquito tarde, pero sí lo haré. ¿Aida? Present. ¿Claudia? ¿Daniel? Present, teacher. Ok. ¿Daniel? He's listening, I think. ¿Doris? ¿Doris, Raquel? He got connected for a moment, I think. Elenison? Present, teacher. Elsie? Present, teacher. Gerson? Irma? Present, teacher. Irving? Present. Javier? I am here, teacher. Mayra? Mayra sí no se nos conectó hoy, ¿verdad? Milton? Rafael. Present, teacher. Santos. Present, teacher. Sara. Oh, you're back. Ya regresó. You're back. Present, teacher. Okay, very good. Ulises. Present, teacher. Walter. Present. All right. Wendy. Present, teacher. Okay, Jessica. Hazel. Hazel no se nos conectó, ¿verdad? Mauricio. Present, teacher. Majo. Present, teacher. En Carla. Yes. Yes, okay. All right, everyone. Okay. So thank you very much for connecting today. Gracias por conectarse hoy. Solo se queda, ¿quién le corresponde hoy la sesión 1-1? Who has the 1-on-1 session? Irma, creo, ¿verdad? Me equivoco. Yes, teacher. Yes, right. Okay, everybody. So thank you for connecting today. Good night, goodbye, and see you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Bye-bye, see you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, Rafa.
Solo déjeme poner aquí algunos en el waiting room. Ok. Hazel, solo que Hazel sí se conectó, creo. Sí, pero no estaba viviente. Ok, adelante, Irma. Ese paso es para usted, así que si tiene preguntas o dudas o algo que quiera expandir, adelante. Ok. En la pronunciación, he visto que a veces cuando se lee y lleva una, por ejemplo, en learn, cuando se prescribe eso, cuando se les agregan el ing, veo que como que se le omite la letra que está antes. No sé si estoy en lo correcto. Algunas palabras que sí se les omite alguna letra a veces. Algunas letras son mudas en algunas palabras, pero no son siempre los casos. Son palabras específicas que a veces muda alguna letra. Por ejemplo, cuando digo el verbo talk, que es platicar, se escribe talk, pero se pronuncia talk. ¿Ok? En este caso, uh-huh, se vuelve muda la letra. Pero no depende si le agrego ING o ED. Ya. Uh-huh. Igual en atender, digamos la A es high, ¿verdad? Yes. Pero en atender, ¿por qué se lee atender? Porque a veces se leen las preguntas así como están. Oh, entiendo la duda. Sí, ¿por qué en el abecedario decimos A y por qué en la palabra decimos A? Ajá. Mi sugerencia es que no pongan mucha atención. Es importante el abecedario, ajá, pero la verdad es que el abecedario en inglés, el que comúnmente estudiamos, no tiene los sonidos reales del idioma. Ajá, el sonido real, los sonidos reales del idioma, eso para saberlos hay que estudiar un abecedario fonético, que es muy diferente al abecedario normal que nos enseñan en la escuela. Ajá. Uh-huh. Por eso es que a veces uno cuando está leyendo no sabe cómo pronunciarlo. Pues. Sí. Ajá, por esa razón. Sí, pero en este caso, al menos ustedes no podrían estudiar algo de fonética porque es algo demasiado avanzado, pero al menos ahorita la idea es escuchar las palabras y tratar como de imitarlas, así como son realmente. Esa es la recomendación. Uh-huh. Quiero ver otra cosa. Porque otra cosa voy a preguntar. Más que todo eso, que la pronunciación le cuesta un poquito más. Y eso es lo que estaba explicando ahorita por último, sí me confundió un poquito también. En el pasado. Cuando se usa, en el pasado. Vaya, ¿qué le confundió exactamente? Que cuando se usa tú y cuando se usa ir. Vaya, el do lo hemos estado usando para el tiempo presente. El do es un verbo auxiliar que se usa para hacer preguntas en el tiempo presente. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, do you listen to music? ¿Usted escucha música? Es en presente, ¿verdad? No le digo usted escuchó música, no. Usted escucha música, es en presente. O por ejemplo, usted va a las reuniones, es en presente. Do you go to meetings? Usted va a las reuniones, es una pregunta en presente, ¿ok? O sea, que se utilizaría para hacer preguntas en presente. Exactamente, el do y el does se usan para preguntas en presente. Y el did que hemos estado estudiando este día se usa para preguntas en pasado, un verbo auxiliar para preguntas en pasado. El did. Exactamente. Por ejemplo, no es lo mismo decirle, let me see one example that is kind of similar. Do you attend meetings? No es lo mismo decirle, do you attend meetings? Or do you attend the meeting? ¿Qué? Did you attend the meeting? Si digo, do you attend the meeting? ¿Asistes usted a la reunión? Y si digo, did you attend the meeting? ¿Asististe a la reunión? Es pasado. ¿Ok? Did. Okay. Es para el pasado. Ah, ok. Uh-huh. Como dijo Rafa, ya lo plasmé un poco más en el cerebro. De ahí lo demás es pura práctica. Y solo recordar lo que les expliqué, que solo en positivo se va a modificar el verbo a pasado, ¿verdad? Solo en positivo. Si es negativo, vamos a poner didn't, que es el que aparecía ahí.
Y si es pregunta, vamos a poner did. No veo dónde está Tiden. Está, let me show it to you. Está en los segundos, en los últimos dos ejemplos de la primera columna. Permítanme. Sería Luis Tiden. Tiden. Ajá, Luis Tiden. Ahí está en negativo. Luis no asistió. Si se fija en los verbos, attend está en presente. Y exchange, porque ya tiene el didn't, que es un verbo que modifica. ¿De ahí por qué se pronuncia didn't? Hay algunas cosas que eso sí, no sé, no sabría decirle por qué. Pero normalmente a veces la D se pronuncia como R, o la T también se pronuncia como una R en muchos casos en el inglés. Mayormente cuando va al final. Por ejemplo, cuando decimos papi, daddy, como una R, ¿verdad? Y es daddy en realidad, como se escribe. Pero normalmente la R, en la última sílaba se pronuncia, la D, en una última sílaba se pronuncia como una R, o la T. Por ejemplo, responsabilidad, responsabilidad. T sería, ¿verdad? Pero digo R. Responsibility. La T y la D en la última sílaba se pronuncian como D frecuentemente. Ok. No sé si tiene otra duda. No, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Ok, Irma, gracias por conectarse entonces a la sesión 1-1. Sí, gracias. Y ayer que sí vine tardecito, por eso me conecté media hora más tarde. Yeah, it's okay. Don't worry. I know you are responsible. Yo sé que usted es bien responsable en la clase. Sí, gracias. Okay. Bueno, good night. Okay, good night. Bye. Bye, pero no puedo apagar el micrófono. Ahorita ya vamos a salir de la reunión, no se preocupe.